¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal, Aguacate Motovlogs. Así es, amigos, como ya lo pudieron ver en el título del video y en la miniatura, tenemos la review y la ficha técnica de esta preciosa Gixxer 250 año 2021. Puntos principales de la motocicleta, amigos, es la parte de la refrigeración por aceite. Esto disipa el calor con mayor eficiencia. El tablero es 100% digital, que no podía faltar el toque moderno y elegante en esta preciosa Gixxer, amigos. Y aparte, cuenta con sistema de frenos ABS. Es un control a la fuerza de frenado completamente, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Uy, amigos, la verdad, esta preciosa Gixxer 250 tiene un diseño naked agresivo con carácter y estilo. Ahora, con su tablero, amigos, no solo obtienes una pieza más moderna por ser completamente digital, sino también con su estilo, que genera una sensación exquisita gracias al diseño de las letras y colores blancos con la parte de fondo negro que tiene el tablero. El motor nos está brindando un óptimo desempeño en todo momento, más la potencia y la velocidad. Esta Gixxer 250 ABS cuenta con un sistema de refrigeración por aceite que fue diseñado para motos super deportivas. Algo muy notorio también, Mandera, es la parte del escape. Se ve precioso. Este escape con silenciador de salida dual, compacto y muy ligero, completa correctamente el carácter naked de esta motocicleta. Hace que luzca precioso y aparte, pues esta parte como cromadita con negro se ve exquisito. Después de toda esa instrucción, amigos, ahora sí comenzamos con la ficha técnica. Como siempre, comenzamos con el motor. Es un tipo de motor de 4 tiempos COHC con 4 válvulas de un cilindro. Aparte de esto, es refrigeración por aceite. El sistema de arranque es eléctrico y el desplazamiento es de 249 centímetros cúbicos. La transmisión es estándar de 6 velocidades por cadena. El diámetro por carrera que tenemos es de 76 milímetros por 54.9 milímetros. Y el sistema de combustible es de inyección electrónica. En la parte del chasis, el cuadro es una aleación de aluminio. La parte de la suspensión delantera es telescópica de muelle helicoidal. La parte de la suspensión trasera es un monoamortiguador de brazo oscilante. El freno frontal es de disco ventilado con ABS. E igualmente, el freno trasero es de disco ventilado con ABS. Los rines que tenemos en esta preciosa Suzuki Gixxer 250 son de aleación de aluminio. En la parte de las dimensiones y el peso, el largo total que tenemos es de 2010 milímetros. La altura del asiento es de 800 milímetros. El ancho total que tenemos es de 740 milímetros. Y la distancia al suelo es de 165 milímetros. Y la medida de la llanta trasera es 150-60 rin 17. La medida de la llanta delantera es 110-70 rin 17. El peso que tenemos es de 156 kilogramos y el tanque de combustible puede tener una capacidad de 12 litros en total. Los asientos, amigos, de verdad sí se ven de muy buena calidad. Aquí tenemos la división para el piloto y para el copiloto. El tanque sí se ve un poco grande. Si tú la ves de lejos, se ve abrumadora la motocicleta. De verdad tiene un diseño muy precioso. La parte delantera, amigos, se ve muy bonita. La parte también del faro da este diseño como hexagonal y hace que se vea un tanto diferente a todas las motocicletas que son como de baja mediana cilindrada. Después de todo eso, amigos, vamos a encender la motocicleta para escuchar el sonido. Vamos a escuchar de este lado, amigos, para que tengamos un mejor sonido. Uf, hermano, se siente esa potencia, se siente esa vibración. Completa chulada. Voy a observar el tablero, amigos, lo que les comenté. Letras blancas, aparte el fondo completamente negro, se ve espectacular. Y pues más que nada, miren, se ve completamente divina. Bueno, bandera, después de esta ficha técnica, vamos a ir con nuestro amigo Arturo para que él nos pueda dar sus comentarios y pues más que nada que escuchen las opiniones del propietario de esta preciosa Gixxer 250. Así que vamos para allá. ¿Qué onda? Buenas tardes.
aquí con la poderosa Suzuki. Bueno, Arturo, aquí con tu preciosa Suzuki Gixxer, ¿por qué te decidiste tú a comprarla ahorita en este año 2021? ¿Qué fue lo que la hallaste de bonita o qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, me gustó de esta los caballos que tienen, se me hace que tiene mucha potencia, los frenos ABS en las ambas ruedas. Bueno, como siempre, comenzando, en cuestión de comodidad, ¿tú qué opinas tanto del asiento del piloto como del copiloto? El asiento muy buena para viajes largos, también es recomendable para mí. Más o menos he viajado con ella alrededor de hora y media y sí, se me hace muy cómoda. En el copiloto casi no le he calado, pero comentarios que me han dicho, también se siente muy bien. En la parte de la distancia del manillar y del tanque, ¿tú crees que se ajusta bien a las piernas o crees que hay una pequeña inconformidad de parte tuya en cuestión de que estén muy adelante o muy atrás? No, para mí está bien. La aerodinámica que tiene se me hace muy bien. No me cansa tanto. Ahora, en cuestión tanto del freno delantero como del freno trasero, sabemos que ambos son ABS, pero ¿tú qué opinas? ¿Han respondido bien o crees que alguno te ha fallado? Perfectamente bien, para mí sí han respondido muy bien, no me han quedado mal. Cuando veo un bache, algún tope muy cerca, pues solo que freno no lo responde al 100. Y relacionado a esto, ¿tú qué opinas de las llantas que te entregan de fábrica por el precio que pagaste por la motocicleta? E igualmente, tanto delantera como trasera, ¿crees que alguna de las dos salieron un poco chafas o crees que son de excelente calidad? Así en sí, no se derrapan, sí tienen buen agarre. En lluvia sí siento que ya al accionar cualquier freno de los dos, sí tarda mucho en agarrar el ABS, sí se resbala. Pero sí recomiendo cambiarlas por otras mejores. La llanta trasera, que es por la que usualmente todos los pilotos que en cualquier motocicleta compran de agencia, ¿crees que responde bien, derrapa o son de mejor calidad que algunas otras marcas? Sí responde bien en seco nada más, en mojado sí, ahí sí no nos queda de ver mucho. Perfecto, Arturo, continuando con la parte de la suspensión, tanto delantera como trasera, ¿tú qué opinas de los impactos? ¿Crees que es fuerte? ¿Crees que es livianito? ¿Cómo ha sido tu experiencia? La he sentido suave en los dos lados, en la de adelante sí, ya si agarras un bache muy en grande, seco, así. En seco, sí se siente el golpe, pero en sí en general es suave. Y en la parte trasera, ¿qué opinas tú de la parte de la columna? Que es como que usualmente los usuarios se quejan, que a veces es muy fuerte el impacto. Aquí, ¿tú qué opinas? ¿Qué ves lo que nos puedes decir acerca de esta motocicleta? Pues sí se siente fuerte si agarras el bache muy grande, pues. Si no lo ves, si no alcanzas a ver y lo pasas por él, sí sientes algo de inconformidad. Pero en general sí, es bueno. Yéndonos a la parte del arranque inicial, cuando estás detenido en algún semáforo, ¿tú la has querido arrancar? ¿Cómo la has sentido? ¿Y cuánto es la velocidad máxima que tú la has podido sacar? Para arranque sí responde bien, responde duro. Lo más que le he metido yo solo son 146 kilómetros por hora, pero un tramo corto, no largo. Copiloto le he levantado 134. En la ficha técnica, ¿cuánto es la velocidad máxima que se nos puede dar en esta Gixxer 250? Marca que nos da 155 kilómetros por hora. 155 sí. Está súper bien, igual puede que saque un poco más, ¿verdad? Porque sí. Pues igual nunca se basa en la ficha técnica sí. Completamente. Depende todo de la inclinación, de la velocidad del viento, el peso a desplazar, sí, todo tiene que ver muchos factores, pues. Llegando a las partes finales de las preguntas básicas de la motocicleta, en cuestión de iluminación, tanto en la parte delantera, igual en el stop, ¿tú crees que iluminan bien, las direccionales son buenas o qué nos puedes decir? La iluminación, la parte delantera sí me ilumina bien, sí me alcanza al usar un buen tramo. La parte trasera también se me hace muy bien, lo que sí, las direccionales son halógenas. A lo mejor hubieran estado bien que fuera completamente LED, pero en general, bien, todo. Llegando a las partes finales, amigo, una de las preguntas más importantes es el rendimiento de la gasolina. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que rinde mucho? ¿Crees que te rinde muy poco? ¿Cuánto es lo que te ha rendido a ti por litro? ¿Y cuántos kilómetros te da? Aproximadamente me da de 35 a 38 kilómetros por litro. La verdad se me hace pues, que rinde bien. No me quejo de eso. Que lo único que tenía inconformidad sería el escape. Ya al momento de sentar el copiloto, lo que ya con su pie, esta parte se afloja, lo que es el exhausto. La motocicleta, ¿tú qué le darías? ¿Un 8 de 10, un 9 de 10 o un 10 de 10? Para mí es un 10 de 10. ¿Un 10 de 10 completamente? Perfecto, solamente ese pequeño detalle del escape, ¿verdad? Nada más. De ahí en más, todo perfecto.
Excelente. Antes de terminar con el video, aquí en esta parte con nuestro amigo Arturo Bandera, ¿cuántos kilómetros a ti te dijeron para que pudieras acelerar al fondo, que viene siendo pues la parte del periodo de asentamiento? La agencia me recomendaron después de los 1600 kilómetros ya poder meterle todo, sacarle jugo, sacarle el flow completamente a la motocicleta. Y aparte de todo eso, ¿cuánto fue lo que te costó a ti? Me costó el año 2021, me costó 74 mil 500 pesos. ¿Y en dónde la compraste? En Agencia Suzuki León, Guanajuato. Perfecto, Bandera, para todos los que quieran saber. Igual aquí les voy a dejar su Instagram de nuestro amigo Arturo para que lo chequen. Si tienen alguna duda sobre la motocicleta, le pueden mandar mensaje, pueden seguirlo o cualquier cosa. Cualquier cosa, duda que tengan, síganme en Instagram, aparece como Arturo Grana 55. Y pues, cualquier cosa, aquí estamos al pendiente. Perfecto, Bandera, aquí tienen a nuestro amigo Arturo que los puede apoyar para cualquier cosa. Bueno, Bandera, hasta aquí terminaría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben, si es así, dejen su like, suscríbanse y comenten lo que gusten en la parte de la caja de los comentarios. Él es nuestro amigo Arturo, propietario de esta preciosa Gixxer 250. Y pues como les comenté, pueden mandarle mensaje a él por si tienen duda o cualquier comentario o opinión acerca de esta preciosa motocicleta. Así que nos vemos en un siguiente video. Chao. Saludos.